Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Bien, gracias a Dios, profesor. Me alegra mucho. Señores, les pido disculpas por el retraso que tuve el día de hoy, un poco de tráfico y no me permitió llegar a tiempo. Bien, ¿cómo les ha ido con relación a las entregas? Veo que han tenido, hay muchas personas que han hecho las entregas. Les voy a mostrar por acá mi contenido. Y de mi parte ya está pendiente hacer las evaluaciones de la unidad anterior, ¿verdad? La que acabamos de cerrar, con la que acabamos de ver la semana pasada, que es el módulo 3 de la parte de manejo de internet, que la vimos la semana pasada. Muy buena participación, o sea que de mi parte está ya ponerme al día con esas evaluaciones. Con relación al tópico de esta semana, vamos a estar trabajando el día de hoy el módulo de procesador de texto. Bien, este módulo fue el habilitado el día de hoy, en la semana 5 del curso. Tengo que modificar estas fechas, pero ya lo voy a hacer en el transcurso del día de hoy. Entonces, cabe destacar que dentro de los manejadores de procesadores, dentro de los procesadores de texto, está Microsoft Word, que es el procesador de texto más utilizado a nivel mundial y que es muy probablemente el que ustedes también más conozcan. Pero lo cierto es que adicional a Word, el mismo Windows trae algunos, como por ejemplo el bloc de notas, que es también un procesador de texto. Hay de todo tipo de procesadores de texto. En este caso, este es el más simple que trae Windows ya integrado dentro de lo que es el sistema operativo. O sea, cuando compramos un computador, tenemos el sistema operativo Windows. Todavía no tenemos un Office instalado y el Windows trae dos procesadores de texto. Es este, el bloc de notas. Y también hay uno que se llama WordPad. Bien. Ok, nos dice Diego que tiene un comentario sobre el módulo 2, donde especifica que le falta un tema. Ok, que lo vas a reenviar. Perfecto, lo reenvías y si tienes algún percance sobre entrega, me dejas saber en privado y lo vemos, ¿bien? No hay problema con eso. Entonces, los procesadores de texto no son más que estos programas que nos permiten a nosotros precisamente editar, colocar texto en diferentes formatos, ¿bien? Entonces, este es el más sencillo, aunque lo vean sencillo, es de mucha utilidad para cuando ya tenemos conocimientos un poco más avanzados de informática y tenemos que analizar datos. Esta herramienta es muy útil por lo simple que es. Bien, hay otras que son muy útiles porque tienen muchas funcionalidades, pero cada una aplica a un caso específico. Bien. Entonces, déjame poner esto. Perfecto. Entonces, con relación al WordPad, lo podemos encontrar también escribiéndolo acá en el buscador, WordPad. Aquí lo tenemos. El WordPad es muy parecido al Microsoft Word, pero con muchas menos funciones, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos tener aquí funciones como el archivo, donde podemos agregar un archivo nuevo, podemos abrir un documento que ya exista, guardar los documentos, podemos seleccionar aquí el tipo de letra que queremos asignarle a ese texto, el tamaño de la letra que queremos asignarle también, y los diferentes formatos como negrita, cursiva, subrayada, y así sucesivamente también aquí con las alineaciones. Si se fijan aquí el cursor, que está alineado a la izquierda,
pero lo puedo colocar en el centro por defecto, o a la derecha si quisiera. Y tiene una cuarta opción acá, que es justificar, que lo que busca es que el texto quede alineado en ambos extremos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Por ejemplo, aquí yo voy a ponerlo alineado al lado izquierdo. Si se fijan en la imagen de la alineación, a ver si podemos titular. De este icono, vemos que está alineado acá. Cada línea inicia en el mismo punto, del lado izquierdo, ¿lo ven? Mientras que del lado derecho tenemos un zigzag. Quiere decir que no necesariamente debe terminar alineado del lado derecho, porque la alineación a la izquierda lo que garantiza es que el texto quede alineado del lado izquierdo. Bien. Si es centralizado, no tenemos una alineación en ningún lado, sino que lo importante es que quede en el centro. Y si fuese a la derecha, queda alineado a la derecha, puesto que se escribe de derecha a izquierda, y entonces el zigzag quedaría del lado izquierdo. Ya en cuanto a la justificación, él agrega los espacios necesarios, por ejemplo, entre todas estas palabras que habían en esta línea, él va agregando el espacio necesario entre cada palabra para lograr que, en vez de que finalice aquí esta línea, finalice acá. Bien, y así queda alineado de ambos lados. Pero en ciertos escenarios podemos notar que algunas palabras tienen un espacio mayor que otras entre sí. Bien, entonces es importante conocer el funcionamiento de cada una de ellas. Entonces, si yo vengo acá y empiezo a escribir cualquier palabras con espacio, algo así, y terminé aquí, por ejemplo. Aquí yo estoy alineadito en el lado izquierdo, ¿lo ven? Si me alineo del lado derecho, se ve lo que hablamos, alineado del derecho, entonces el zigzag pasa acá. Pero si hago la justificación aquí, justificarlo, entonces él aquí debería llegar hasta acá. No sé por qué no me lo hizo, pero debería llegar hasta allá. Vamos a probarlo otra vez. Vamos a escribir otra letra. Ok, ahora sí lo hice. Parece que faltaban algunos. Si se fijan aquí, miren lo que pasó. Voy a ponerlo nuevamente en alineado a la izquierda. Yo coloqué esta palabra que es más grande que el espacio que tenía disponible acá. Entonces, él me bajó esta palabra. Voy a acercarlo un poquito más. Él me bajó esta palabra que es más grande que ese espacio a la próxima línea. Entonces, como ya es una única palabra, no va a colocar guión ni nada de eso. Si se fijan aquí, miren los espacios, de un solo espacio entre palabras. Entonces, cuando yo hago la alineación, la justificación acá, él lo que hace es que va incrementando los espacios, ¿lo ven? El espacio aquí ahora es más amplio que el que teníamos antes. Igual acá, igual acá. Pero se logró el objetivo, que es que llegue alineadito de este lado también, o justificado de este lado también. Bien, en lo que se busca acá, con la justificación del texto. Entonces, esta es la funcionalidad en este caso del WordPad. Pueden notar la diferencia entre uno y otro. Aunque en sentido general vamos a utilizar el Microsoft Word para realizar las asignaciones. También en el navegador de Google, por ejemplo, también tenemos un editor de texto. Dentro de las herramientas, acá tenemos este que se llama Documents, que también lo pueden utilizar en Internet para crear documentos en línea. Si se fijan, es muy similar a Microsoft Word y se puede utilizar para crear documentos en línea y compartirlo. O sea que yo puedo aquí compartirlo si estamos haciendo un trabajo colaborativo entre varios participantes o varios colaboradores de la empresa. Podemos suministrar, vamos a suponer que tenemos que desarrollar un tema o una guía sobre cualquier tema corporativo, pero las personas que van a trabajar en ese escenario no están en la misma localidad. Hay una que está en Santiago, otra está en Santo Domingo, así sucesivamente. Cada quien puede trabajar por su cuenta con Microsoft Word y luego puede pegar ese contenido aquí en este documento que está en línea
cuestión de que el documento va a estar actualizado todo el tiempo. No tengo que estar enviando mi parte por correo electrónico y cada quien su parte por correo electrónico y una persona entonces uniendo ese contenido, sino que aquí automáticamente va a aparecer qué parte modificó Juan, qué parte modificó Pedro, y ya entonces se va trabajando de esa manera en tiempo real, en línea. Bien. Esto también aplica para la hoja de cálculo que también tiene Google. Aquí tenemos la hoja de cálculo también, que lo vamos a ver más adelante en este caso Excel. Y presentaciones, que también en este caso lo vamos a ver en PowerPoint. Todo esto orientado a un ambiente en la nube que vía internet nosotros podemos fácilmente manejar y trabajar. Bien. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, miren, entonces en cuanto a la unidad, ¿qué tenemos en la unidad para esta semana? Tenemos introducción a lo que es procesador de texto. Aquí tenemos una breve reseña sobre los primeros editores de texto. En este caso, la versión inicial de Microsoft Word 1.0. Por allá, cerca de los años 83. Bueno, tiene mi edad esta versión. Y ya la evolución hasta uno más reciente. Bien. Luego tenemos la introducción ya en formato PDF, que no es más que una pequeña guía con contenido de lo que es en este caso Microsoft Word, cómo funciona, la pantalla del mismo, las diferentes opciones y todo lo demás. Bien. Aquí vamos a ver varias versiones, desde unas versiones un poco más antiguas hacia algunas más actuales, que también ustedes van a ir conociendo para que vean la diferencia dentro de lo que era antes y lo que es ahora. Es material didáctico que van a poder utilizar como consulta. Igual por acá. Aquí da algunos ejemplos de algunos procesadores de texto, como OpenOffice, el mismo Google, ¿ven? Que lo vimos hace un ratito, el Microsoft Word, Papyrus y otras herramientas más también que hacen lo mismo, pero que quizás no han tenido la misma acogida en nuestro país, pero que en otros países se utilizan. Entonces aquí se muestran informaciones sobre ya cómo iniciar el Microsoft Word, presionamos inicio y aquí tenemos el Microsoft Word. Una forma también que yo lo utilizo es inicio, si no está aquí en mi pantalla principal, aquí puedo escribir Word e inmediatamente lo vamos a identificar con esta W y el cuadro azul. Muy importante, el Microsoft Word es parte de la plataforma de Microsoft Office. Al ser parte de la plataforma de Microsoft Office, este producto se vende por separado. Bien, o sea que deben instalarlo en su computador una vez instale el Windows. O sea que si alguno de ustedes no lo tiene, debe procurar a alguien que sepa de informática, bien, algún amigo o allegado, para que se lo gestione y lo pueda instalar. Porque si no, entonces no lo va a tener disponible en su computador si no se ha instalado todavía. Es importante. Y aquí vemos entonces la parte de arrancar y ver el primer texto, cómo se escribe, así como lo vimos anteriormente con el WordPad. Si se fijan, la interfaz es muy amigable y muy similar a la de WordPad. Esta se ve un poquito más moderna. Y aquí vamos viendo las opciones de guardado del archivo, cómo guardar un documento y todo lo demás. Todo esto lo vamos a ver ahora en la parte práctica. Cerrar un documento, cómo se cierra. También lo vamos a ver. Este específicamente en la versión 2010. Ya de aquí, por ejemplo, tenemos 2013, 16.
La actual que yo estoy utilizando es la 365, que es la última, y es en la cual vamos a impartir la práctica, es esta. O sea, la idea es, realmente no hay tantos cambios a nivel de funcionalidad. Quizá algunas funciones o algunas opciones han sido movidas de lugar, pero lo vamos a estar viendo desde este punto de vista. Si se fijan aquí, no tenemos esa diferencia tan abismal, así. Si se fijan, básicamente es algunas posiciones. Por ejemplo, estas flechas de retroceder y avanzar ya no están en la parte superior, sino que aquí están aquí al ladito. El botón pegar ya está un poquito más a la derecha. Pero si se fijan los demás de cortar, copiar y pegar, aquí lo tenemos. Y ya lo demás, si se fijan, es muy similar. Bien. Entonces, imagínense, esta es la versión 2010 y esta es la versión 2021. Claro, hay funciones que no se muestran tal cual porque quizás no lo tenemos del ancho que debe ir. Por ejemplo, ¿lo ven? Estas opciones de aquí no se veían así cuando lo tenía chico. Lo tenía así, él la comprime para que no se vea mal, pero en este caso sí podemos ver que hay algunas funciones adicionales, pero en sentido general está muy similar a las versiones anteriores. Cada una de esas áreas tiene un nombre. Por ejemplo, aquí tenemos la barra de herramientas de acceso rápido, que es la parte superior. La barra de título, que por lo regular contiene el nombre del archivo y el nombre del programa que estamos utilizando. Van a notar, según vayamos avanzando, que tanto Word como Excel y PowerPoint tienen una interfaz muy similar, por lo menos de esta parte de acá arriba. Bien. Muy similar, puesto que lo que se busca con esto es que el usuario sienta como que está dentro del mismo ambiente, ¿bien? Que no se sienta como que un programa totalmente nuevo, y por eso Microsoft lo desarrolla de esta forma. Documento 1 es por defecto el nombre que cuando creamos un archivo en blanco, él le coloca este nombre temporal. Si ya tengo abierto un documento 1 y abro uno nuevo, entonces, el próximo se llamaría documento 2. La razón por la que le... Se le abrió el micrófono ahí a Evelyn y a Jennifer. Bien, miren. La razón por la que él hace esto, que le coloca un nombre genérico, es por si tenemos un corte energético o si el programa es cerrado de manera inesperada, poder recuperar toda la información o parte de la misma. Bien, estos programas ya tienen una opción de autoguardado, que cada un minuto, cada 40 segundos, 30 segundos, él va haciendo un guardado de los datos precisamente por si hay un corte, darle la opción de recuperar parte de la información. Imagínense que estemos digitando un trabajo de 100 páginas y no hayamos grabado y que se pierda ese documento. Faltándole una página. O sea, realmente algo muy penoso. Ya luego aquí debajo tenemos la barra de menú, que son estas que están acá. Allá hoy en día se le llaman cinta de opciones, a eso cambió el nombre. Aquí tenemos las diferentes opciones y según yo voy seleccionando acá, él automáticamente me va cambiando la banda de opciones, me la va cambiando dependiendo de la opción que yo tenga seleccionada acá. Bien. Bajando por acá, entonces, tenemos aquí las reglas. Estas reglas nos indican el margen de escritura de la hoja, que es el margen en blanco, y el margen gris es ese espacio en blanco que tenemos en el lateral de la hoja. Ese espacio, ese margen, yo puedo reducirlo si quiero que en cada página haya más texto. Lo reducir el espacio en blanco del lado izquierdo o del lado derecho, incluso de la parte superior acá, o de la parte inferior. También lo puedo modificar para que a eso se le llaman márgenes. Bien, esos márgenes yo no puedo reducir para que entonces pueda tomar más texto la página. También se utilizan para reducirlo. O sea, si yo reduzco un poquito aquí el margen, o sea, aumento el margen, reduzco la cantidad de texto que voy a tener en una hoja.
Si a eso lo junto con el espacio entre líneas, entre una línea y otra, entonces estamos hablando que quizás un documento bien estructurado, con el margen estándar como viene, ocupa una página, y si aumentamos el espacio en blanco y agregamos línea de espacio entre líneas, entonces vamos a tener quizás dos o tres páginas. Entonces va a depender de la necesidad que tengamos de rendir un trabajo para que tenga mayor cantidad de páginas o no. También por acá tenemos las barras de desplazamiento. Las barras de desplazamiento son las que nos permiten desplazarlo de manera horizontal, como esta, por ejemplo, y de manera vertical, como la de acá de la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Aquí debajo tenemos la barra de estado, que nos va indicando la cantidad de páginas, palabras y letras, inclusive, sin deseo, que llevamos digitado, que tenemos en ese documento. Las vistas me permiten ver el documento de distinta forma. Si tengo varias páginas, quiero ir viendo si voy a mover un contenido hacia abajo, quiero ir viendo cómo va quedando en las páginas subsecuentes, entonces puedo cambiar la vista para que se vean en páginas pequeñas, de manera tal que yo pueda ubicar los títulos en la parte que entienda correcta al inicio de una página y así sucesivamente. Por último, tenemos aquí el área de zoom, que es la que nos permite alejar o acercar el contenido de la pantalla, el texto que tenemos digital, para hacer cualquier ajuste. Bien. Entonces, la guía es muy interesante. Se las voy a dejar por acá para que también luego le den una ojeadita. Aquí, si se fijan, vamos viendo las diferentes opciones. Y es parte del contenido también que vamos a ver el día de hoy. Como punto importante, también aquí nos va mostrando algunas combinaciones de teclas. Tanto Word como Excel son ricos en realizar funciones mediante el uso de teclas combinadas, ¿bien? La combinación de las teclas, por ejemplo, control inicio nos lleva al principio del documento, control fin nos lleva al final del documento. Si yo presiono fin solamente, él me va a llevar al final de la línea. Si yo presiono inicio solamente, él me va a llevar al inicio de la línea, pero con control me lleva al principio del documento y con control fin me lleva al final del documento. Son herramientas que son de gran utilidad porque ya según usted va avanzando en el uso del Microsoft Word, usted va a ir viendo la necesidad de agilizar los procesos, de cómo yo puedo hacer más rápido, colocarle un formato y así sucesivamente. Entonces, ya usted mismo, según vaya practicando, va a ir buscando alternativas para ser más productivo en el uso de la herramienta. Entonces, estos son algunos de los puntos importantes para lograrlo. Muy importante mencionar, esas combinaciones de teclas pueden cambiar si el idioma en el cual está el Microsoft Word está, por ejemplo, en el idioma inglés. Si se fijan aquí, todo está en español, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí, donde me coloco encima de la N de negrita, ella me da una breve descripción y la combinación de tecla con la cual yo la puedo ejecutar. ¿No ven? Control N. Acá. Me coloco, no hago clic y al segundo aparece. Ese control N, si mi sistema estuviese en inglés, yo le estuviera diciendo al sistema que yo quiero abrir un nuevo archivo de new. Bien, new. Entonces yo le estaría diciendo nuevo archivo, créame un archivo nuevo. En el caso de negrita, en inglés sería bold, con B grande, o LD. Entonces ahí sería control B grande. Bien, entonces esos cambios se dan y es importante que lo sepan porque pueden en algún momento tener una situación de ese tipo. También en Excel y en PowerPoint vamos a ver esos cambios. Bien. Entonces, ya saben, a ver un poquito esas guías para ir viendo el funcionamiento. Tenemos algunos audiovisuales también que si prefieren trabajarlo por esa vía, aunque no son tan detallados como las guías, también aportan un gran contenido de interés que puede ser más digerible viendo los audiovisuales, que en este caso da un ejemplo sobre OpenOffice
que es una herramienta similar al Microsoft Office, tiene también su propio Word, su propio Excel y su propio PowerPoint. Es este. Lo bueno de OpenOffice es que es totalmente libre de costo. Bien, libre de costo. Es muy similar al Office. Y lo pueden utilizar sin tener que comprarlo, ¿bien? Pero si ya lo tienen instalado en su computador, lo pueden hacer directamente desde acá. Entonces, ahí hay una breve descripción de los diferentes procesadores de texto, de los más utilizados, que lo vamos a ir viendo. Ya en la guía 2 de Microsoft Word, en la guía 2, vamos a ver ya el manual de usuario como tal. Aquí vemos puntos, por ejemplo, como cómo ingresar, la ventana del Word, las generalidades, crear un documento nuevo. Aquí se ve paso a paso cómo ir realizando esas actividades. Bien, como les decía, no ha cambiado mucho. Vuelve aquí y se da un poquito más en detalle todas las opciones. Aquí estamos viendo una guía. Y estamos viendo algunos casos de cómo realizar esas tareas directamente. Eso lo vamos a ver más adelante cuando vayamos a ver la práctica. Vamos a ver, hay una información adicional acá. Esta es la guía 2. Se ven las configuraciones de las opciones de un procesador de texto, personalizar la barra de herramientas, utilizar aplicaciones y periféricos. Bien. No pretendo que lean todas las guías, bien, porque hay información que yo sé que les va a tomar mucho tiempo. Pero sí quiero que por lo menos le den una ojeadita y vayan viendo esos puntos de interés según vamos a estar trabajando con las asignaciones. Y de esta manera, si quieren también guárdenla, la pueden almacenar, crean una carpetita y ahí entonces colocan el contenido de cada una de las guías. Y así, si más adelante requieren consultar algo, la tienen disponible ahí a mano para realizar cualquier consulta. Bien, entonces aquí ya vemos un ejemplo sobre cómo crear una carta de recomendación personal en Word. Y ahí le va a mostrar paso a paso sobre cómo crear las combinaciones de teclas para lo que es las sangrías. El formato como tal. Bien, lo vamos a ir viendo aquí, la fecha, cómo alinearla a la derecha, como lo vimos anteriormente, centralizado, y los diferentes formatos. Aquí le va mostrando un paso a paso sobre cómo hacerlo. Lo ideal es tener escrito a mano primero el contenido, puesto que ya una vez que lo hemos diagramado y sabemos lo que queremos escribir, es mucho más fácil para nosotros simplemente plasmarlo y darle formato. Si se fijan aquí, miren lo que él acaba de hacer. Luego que digitó el texto aquí está alineado a la izquierda y luego acaba de hacer justo lo que nosotros explicamos. Vino aquí a la parte de justificación y miren entonces cómo logró aquí que se alineara en ambos lados, exceptuando esta sangría que dejó al inicio del párrafo. Bien, entonces, es como le digo, tenemos información tanto en audiovisual como en las guías como tal. Si usted tiene tiempito para ver los audiovisuales, pues perfecto. Si no, puede ir practicando con el audiovisual, mucho mejor, porque va a aprender haciendo. Y a veces haciéndolo así es mucho más enriquecedor. Ya aquí se hace un pequeño comparativo entre los diferentes procesadores de texto y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos y cuál es la mejora que tenemos. Por ejemplo, un tema crucial, importante, que sabemos que carecemos mucho de eso en la parte de la gramática y la parte de la ortografía. Bien,
Realmente esos correctores no, han venido a ayudarnos mucho en cuanto a eso. Entonces, ya hoy en día también en algunas ocasiones nos desayudan o no nos ayudan porque si está en otro idioma pueden, en vez de ayudar, todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, es importante manejar este tipo de herramientas. Aquí tenemos una breve instrucción sobre cómo crear un currículum vitae. Se le va mostrando aquí los puntos importantes para crear un currículum. Se ve muy a menudo que tenemos que ir quizás a un centro de internet para poder ajustar nuestro currículum y todo lo demás. Con herramientas como esta, en el caso de Microsoft Word, trae algunas plantillas que nosotros simplemente podemos utilizarla y modificarla, donde ya tienen los diferentes gráficos y nosotros simplemente elegimos esa plantilla y podemos, en base a esa plantilla, hacer los cambios y ajustarlo a nuestra persona. Bien. Entonces, es lo que se ve en este audiovisual. También, no solamente currículum, si se fijan aquí en las diferentes categorías, tenemos resúmenes, tenemos empresas, recursos humanos, contratación, diferentes áreas que podemos nosotros utilizar dependiendo de la necesidad que tengamos. Bien, entonces ya entrando en las actividades a realizar, tenemos primero un foro de participación. ¿Qué es este que está acá? ¿Quién me puede ayudar acá? ¿La lectura? ¿Para ir viéndolos? ¿Quién se anima? Buenas tardes. Oneiris, bienvenida. Hola, hola. Buenas tardes para todos. ¿Desde qué parte? ¿Desde las numeraciones? ¿El mandato? Vamos a por acá. Ajá, hasta el objetivo. Les invita, desde ahí, profesor. Desde iniciamos. Salud. Saludos e iniciamos. Iniciamos formalmente con las unidades de nuestro curso Módulo de Manejo de Procesador de Texto. Espero que puedan aprovecharlo al máximo. Nuestra intención es que adquieran todos los conocimientos necesarios para redactar documentos y darle el formato que requiere. El programa de Word 2007-2010 se ha desarrollado como una guía didáctica que permita al tutor acompañar durante el proceso de aprendizaje al participante virtual. El contenido está orientado a mostrar el camino a los participantes de las acciones formativas a través de un ambiente virtual de aprendizaje. Objetivos también. Ajá. Objetivo. Al concluir el presente módulo, él o la participante estará en capacidad de manejar procesadores de textos utilizando las funciones más importantes que se utilizan a nivel empresarial para aplicarlo en un ambiente de oficina. Excelente, muchas gracias. Ok, un placer. Aquí nos invita, les invito a responder de forma en este foro los siguientes elementos y o generalidades del procesador de texto. Conceptos básicos y generalidades del procesador de texto. Todo esto lo vamos a estar viendo en las guías. Cómo se manejan las informaciones y los formatos en un procesador de texto. Explicar algunos pasos para insertar y editar objetos como tablas, gráficos, smart art y formas. Describir cómo se combina, cómo es combinar correspondencia. Escribir los pasos para configurar la página para impresión. Y explicar de forma breve el proceso de hacer índices bibliográficos y notas al pie de la página. Claro, todo esto lo vamos a ver también el día de hoy en la parte práctica en un momento.
Entonces, básicamente en este foro van a debatir sobre esos conceptos, cuáles de ellos fue en lo que más les gustó, cuál llamó más su atención y en qué entienden que les podría servir en su día a día, ¿bien? ¿Cómo lo podría utilizar? Ya en cuanto a la actividad 1, en la actividad 1 vamos a ir trabajando ya con esta práctica, la cual nos pide que debemos escribir el siguiente texto y llevarlo al tipo de letra Courier New número 12. Si se fijan aquí yo tengo el texto, no va a haber que digitarlo porque ustedes ya lo tienen acá. Aquí, si se fijan, yo tengo los diferentes tipos de letras. Los tipos de letras yo puedo buscarlo con esta barra de manera alfabéticamente, ¿verdad? O puedo escribirlo aquí arriba. Puedo escribir, por ejemplo, Arial y ya él aquí me va a ir colocando. Si es Arial Black, por ejemplo, voy a mirarlo aquí debajo donde me lo va poniendo, ¿sí? Pero en este caso me está diciendo de Courier New número 12. Cuando habla de 12, habla aquí del tamaño. Ese es el tamaño por defecto y el tipo de letra por defecto, en este caso, tiene el documento. Pero lo que quiere es que nosotros podamos ir probando y viendo la diferencia entre cambiar uno y otro. Si se fijan aquí en los números de Word, no tenemos números impares en cuanto a los tamaños. El 13 no existe, el 15 no existe, el 17, el 19 tampoco existe, el 21 tampoco. Pero si yo tengo la necesidad de que sea uno de esos tamaños, pueda hacer la inserción aquí arriba y presiono Enter y ya él automáticamente asume ese tamaño que ya yo le estoy asignando. Profesor. Adelante. Usted se fija que dice práctica 1 del módulo 3 y debe ser el módulo 4. El encabezado, cuando usted abre la hoja de Word que está ahí colgada, dice sí. Práctica 1 del módulo 3. Word, copiar y formatos. Sí, lo que pasa es que aquí han hecho algunos cambios. Bien, han hecho algunos cambios de manejo de los mosaicos y quizás no habían actualizado esa parte. Entonces, de nuestra parte no importa porque eso es solamente un label. Bien. Esto es solamente una etiqueta. No hay problema. Porque si se fija aquí, incluso aquí profe, en el nombre del documento. Adelante. Pero, para fines de no confundirnos, como el documento también está registrado con ese, ¿podemos cambiarle ponerle a la actividad 1 del módulo 4? Para no confundirnos nosotros. Sí, claro. Okay. De hecho, si se fija aquí, en el label de aquí afuera, tengo uno del módulo 4. O sea, parece que hicieron el cambio acá en la plantilla que cargaron del curso, pero no hicieron el cambio internamente en el documento que cargaron. Ya, ok. Pero de todas formas voy a tratar de corregirlo para que así esté de la forma que debe ir. Claro, si lo descargan ahora mismo va a estar así, pero si lo descargan ya a partir de mañana va a estar corregido. Para así evitar confusión. Y muchas gracias por la aclaración. Ok, entonces, guardar el documento con el nombre de resolución. Vamos a ir realizando estos pasos en la carpeta práctica de Word de mis documentos. Como saben, si no existen, deben crearla. Por eso ya vimos el módulo de Microsoft Windows, para que usted sepa cómo crear su carpeta. Dentro de mis documentos, usted va a crear una carpeta que se va a llamar prácticas de Word. Y es ahí donde vamos a colocar este archivo que se llama resolución. Como ya saben, el archivo, cuando ustedes lo descargan, tiene un nombre. Como acabamos de ver, este que está aquí. Entonces, si yo vuelvo y lo doy a guardar, que hay varias opciones de guardado, puedo venir aquí a este disquete que dice guardar. Puedo venir aquí a archivo y aquí dice guardar también. Pero cuando le doy a guardar, él simplemente guarda los cambios que yo haya hecho dentro de este mismo nombre de archivo. Bien. Para yo guardar una copia con un nombre diferente a ese archivo, debo utilizar la opción guardar como. Guardar como. Aquí él me va a pedir nuevamente un nombre distinto. Y aquí yo le voy a poner resolución.
puedo aquí indicar en qué carpeta yo quiero que se guarden. En este caso va a ser mis documentos. Y aquí yo voy a crear una carpeta que se llama práctica de Microsoft. Word. Y justo aquí dentro, entonces, así se va a llamar el archivo resolución. El documento de Word, por lo regular, tiene un tipo que se llama así, documento de Word. Hay otros tipos de documentos que tenemos acá que podemos elegir. Si en dado caso, una vez guardado el documento, primero como documento de Word, que es nuestro editable, voy a guardar aquí. Y dice que ese documento se actualizará en un formato más reciente. Le digo que sí. Ya el documento aquí, miren, en la barra de título, ahora dice resolución.doc. Bueno, entonces ya ese documento, si voy a mi documento, debe haber una carpeta que se llame práctica de Microsoft Word. Práctica. ¿Dónde está práctica? Aquí está. Miren el documento acá, donde está la fecha de edición, 31 del mes 8, a las 3 y 14. Y es un documento de Microsoft Word, ¿lo ven? Y el tamaño del documento. Ese mismo documento que ya yo tengo editable, que lo puedo modificar, si yo quisiera guardarlo nuevamente, lo puedo guardar nuevamente. Y aquí puedo seleccionar quizás el tipo de documento PDF, porque yo lo voy a enviar y no quiero que nadie me lo altere con facilidad. Selecciono aquí PDF. Y ya cuando le digo guardar, él me va a guardar el mismo archivo tipo PDF, mírenlo aquí, ahora donde tengo dos archivos con el mismo nombre, pero de tipo diferente. Uno de Word y otro de Acrobat Reader, que es el PDF. Si le doy doble clic acá, voy a poder ver el archivo en PDF y no tengo la opción de modificar ese archivo en el PDF. Bien, entonces es una alternativa cuando queremos crear un documento de Word, compartirlo con alguien, pero no queremos que ese documento sea alterado con facilidad. No quiero decir que no sea alterado, porque siempre hay una forma de uno poder hacer las cosas. Pero en este caso, con facilidad, no es fácil modificar la información. Bien, entonces, anteriormente, para hacer eso, teníamos que tener una herramienta aparte para luego ese documento de Word convertirlo a PDF. Ya hoy en día, gracias a Dios, está integrado. Entonces, luego nos pide centrar y poner en color amarillo el título. Entonces, en este caso tenemos el título, vamos a decir que es este que está acá, o puede ser resolución. Aunque en este caso lo que él quería era que yo solamente digitara esto, que trabajara en base a esto, en un documento nuevo, ¿bien? Pero no vamos a reinventar el agua, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es, vamos aquí, centralizamos, ya vimos la funcionalidad de cada uno de estos opciones. Y si quiero colocarla de un color específico, lo primero que deben hacer antes de asignar cualquier formato es seleccionar el texto. Y les recomiendo que cuando hagan la selección, lo hagan lo más exacto posible. O sea, si lo van a hacer hasta aquí, que no quede ese espacio en blanco. O sea, que se queden, por ejemplo, hasta acá. Si se pasa un espacio, pueden soltar el clic y con la tecla Shift presionada, le dan a la flechita hacia atrás. Bien. Shift presionado y la flechita hacia atrás y ya él automáticamente toma ese espacio. Entonces, aquí tenemos color de la letra. Bien. Color de la letra en la A. Y aquí tenemos un subrayado. Bien, que lo podemos hacer también. Dependiendo de la necesidad que tengamos, podemos utilizar uno u otro. Bien, si queremos subrayar, bueno. Pero lo principal aquí a tomar en consideración es que deben primero seleccionar el texto al cual le van a aplicar ese formato. Entonces, ya vimos aquí, por ejemplo, centramos y lo colocamos en un color rojo con un título. Justificamos el texto, o sea, el resto del texto, que es este que está aquí, cuando nos habla de justificar
es de justificar por acá. Luego nos pide que copiemos de todo el texto anterior en otro documento nuevo. Entonces, yo todo ese texto. Y si quiero abrir un documento nuevo, vengo a archivo. Y aquí tengo la opción documento en blanco. Miren aquí cómo cambió el nombre de documento 1 a documento 2, porque ya hay un documento abierto. ¿Bien? ¿Y qué otra cosa me decía? Aquí ya yo tengo dos ventanas de Word abiertas. Me dice que copie el documento 1 nuevo y que ese documento nuevo lo voy a guardar con el nombre copia de resolución en la misma carpeta de práctica de Word. Entonces, voy a pegarlo. ¿Cómo lo copié? Vamos a dar esa instrucción de cómo lo copiamos. Seleccionamos el contenido, ¿bien? Aquí tenemos dos opciones. Cortar y copiar. Copiar es sinónimo de duplicar. Cortar es sinónimo de mover. Bien, si yo le doy a mover aquí, miren, la información se fue. Y ella va a esperar que yo la mueva hasta otro sitio. Aquí le digo retroceder y él vuelve y deshace ese cambio que yo hice. Ahora, si le digo copiar, la información se queda aquí. Si se fijan, cada una de estas opciones, cuando yo voy poniéndome, me coloco encima de ella, me dice el nombre de la función, la combinación de tecla con la cual la puede ejecutar y una breve descripción de lo que hace esa función. O sea que si leemos, vamos a obtener la información que andamos buscando. Entonces aquí le digo copiar, voy al documento en blanco y aquí le digo pegar. Aquí en esta opción o con la combinación control V. Y aquí tengo la información. Para guardarlo, podemos hacerlo directamente por el disquete, en este caso, porque tenía el nombre predeterminado. Y aquí podemos decirle, vamos a ir a la carpeta que tenemos en documentos, se llama documentos. ¿Ya? Yo quiero elegir más opciones porque aquí no me da la opción más ubicaciones. Y aquí vamos a ver si me dice mi PC o examinar. Y aquí yo puedo buscar. Entonces aquí vamos a buscar práctica de Word. Mírenlo acá. Aquí tengo resolución. Vamos a ponerle delante copia de resolución. Ya, aquí le doy a guardar. Y ya yo tengo aquí, miren el nombre del documento, copia de resolución. Y tengo mi otro documento aquí que se llama resolución. Luego nos pide poner en negrita y o cursiva en cuatro palabras del texto anterior. Negrita o cursiva en cuatro palabras del texto anterior. O sea, aquí mismo yo voy a colocar negrita y cursiva en cuatro palabras del texto anterior. Por ejemplo, aquí. Negrita lo tengo acá. En lo que hace básicamente es sobresaltar el texto, color negro, y cursiva es esta de la K, que lo que hace es darle una inclinación a ese texto. Si se fijan, esas opciones se quedan presionadas mientras yo esté aquí, en la selección de ese texto que ya asigné ese formato. Si me muevo a un lugar en donde no esté ese formato, Word automáticamente muestra lo que tenga colocado ese formato. O sea, yo puedo tener aquí esta palabra, que no lo dice en la práctica, subrayada. ¿Ven? Aquí la tengo subrayada. Y aquí se va a mostrar subrayada. Si selecciono esta palabra, ella no tiene nada, ningún formato aplicado. ¿Ven? Pero si selecciono esta, entonces tiene el que le corresponde, que es negrito y cursivo. O sea, que yo puedo tener diferentes formatos aplicados dependiendo de la selección del contenido que yo haya hecho previamente. Y esta es una forma importante visualmente de nosotros poder identificar qué formato tiene un texto, una palabra o un párrafo a diferencia de otro. De hecho, podríamos aquí tener un tamaño diferente de texto con un tipo diferente de letra. Bien, entonces, si me coloco acá, voy a tener el por defecto que es Current New, tamaño 12, negrita, cursiva, pero si me coloco acá, voy a tener Cambria, tamaño 14 y solamente subrayado. ¿Ven? Entonces, todo eso va a depender de la necesidad que tengamos de hacer esos cambios.
Luego nos dice que debemos colocar el siguiente borde al título del texto, a resolución de gráfico. Vemos aquí, colocarle bordes. La parte de bordes, por lo regular, está acá. Bien, aquí. En versiones anteriores estaba este mismo cuadro, está a la derecha del subrayado acá. Bien, entonces puede ser esta alguna de las diferencias que podemos encontrar si tiene una versión muy atrasada, quizás 2013, 2010. Bien, pero es el mismo icono, lo que ha cambiado es de posición. Entonces aquí tenemos la opción de bordes y sombreados. Y aquí podemos indicar a qué yo quiero asignar ese borde. Entonces lo primero es, recuerden, deben seleccionar el texto. Eso es lo primero y más importante. Porque si no tenemos el texto seleccionado, él no sabe a qué va a aplicar el borde. Entonces, si vengo acá, bordes y sombreado. Y aquí yo puedo elegir el tipo de borde que en este caso voy a querer. Si quiero un cuadro, si quiero una sombra. Mira, aquí tiene como una sombrita en el lado derecho y en la parte inferior. Si quiero algo 3D, si quiero algo personalizado. En este caso yo siempre utilizo cuadro. El estilo de la línea que voy a utilizar en ese borde. Aquí tenemos diferentes estilos. Si usted quiere, por ejemplo, doble subrayado, doble, en este caso se vería de esta forma. Ven, le va mostrando aquí poco a poco cómo sería. Me llama Banco Banco América. Me llama Banco Banco América. Entonces, aquí podemos ver el color de ese borde, si queremos cambiarlo, por ejemplo. El ancho del trazado del borde. Bien. Y aquí podemos ver si lo queremos aplicar solamente al texto o al párrafo. Si lo hago al texto, miren aquí cómo se ve bien, bien justo al texto ese borde. Si lo hago al párrafo, él lo va a hacer del ancho de la hoja. Bien, el ancho de la hoja en esa misma línea de ese encabezado. Le digo aquí aceptar. Miren aquí cómo se muestra ese borde. Bien. Así como agregamos borde de párrafo, podemos también agregar un borde de página. Por acá. Borde, y aquí tenemos borde de página, en el cual también tenemos diferentes cuadros, incluso aquí tenemos algunas artes que podemos utilizar para documentar un poquito ahí, como ilustrar un poquito, si queremos hacer alguna hoja de presentación, utilizar alguno de esas pequeñas imágenes. Bien, entonces, una vez que ya tenemos este título, nos pide utilizar el interlineado a 2.0 en todo el documento. O sea, aquí yo tengo, ¿se acuerdan lo que les dije de la línea entre párrafos? El espacio entre líneas, perdón. El espacio entre líneas, a eso que se refiere. Eso lo tenemos a la derecha de justificación, acá. Tenemos el espacio entre líneas y párrafos, que es este que está acá. Y el espacio por defecto es 1.0. Él me está pidiendo que lo coloque en 2.0. Si se fijan, miren ahí cómo el espacio entre líneas se va modificando para que precisamente yo pueda ocupar un espacio mayor con la misma cantidad de texto. Luego me pide guardar los cambios de los dos documentos. Lo guardo aquí, en el botón de acá. Voy al otro documento, también lo guardo, aunque sé que no hemos hecho ningún cambio, pero bueno. Y vamos a ir viendo. Luego me pide que cambie el tipo de letra al tipo de letra que se llama Arial en todo el documento en el copia de resolución. ¿Qué copia de resolución? Entonces sería este y luego que lo guarde. O sea, a todo este documento él le coloque el tipo Arial, es un tipo de letra, mírenlo acá, y que él guarde ese documento. Ya simplemente con esto, ustedes van a enviar los dos archivos en la actividad de la unidad y ya ahí yo voy a ir viendo, así como le acabo de mostrar, bueno, mira, aquí está en Arial 12, tiene el título con el color que lleva, tiene el interlineado con lo que se pidió, tiene el borde, esas son de los tipos de cosas que vamos a evaluar, porque ya entonces aquí estamos demostrando que usted tiene dominio de conocer estas opciones del uso de la herramienta.
¿Alguna duda hasta el momento de lo que hemos visto? Okay. Bueno, hasta ahora hemos ido entendiendo bien, profe. Estamos bien. Se entiende. Por aquí vamos bien. Me alegra mucho. Bien, entonces luego tienen una actividad 2 y una pequeña evaluación sobre también el contenido de la guía, que también es importante que la tomen. Yo voy a modificar las fechas, porque la fecha de entrega en esta ocasión va a ser el 6 de septiembre. Bien, para que así tengan la semana completa para hacer la entrega. Esa es la idea. Entonces, ya para mañana van a tener, quizás más tarde van a tener esa fecha activada, pero eso no le impide empezar a ver el contenido que ya está disponible. Y con relación a la actividad 2, aquí voy a hacer un pequeño cambio. Ah, bueno, aquí tenemos lo que son las tablas. Aquí lo que se espera es que usted pueda realizar una tabla de este tipo. Vamos a verlo brevemente, quizás unos 3 o 4 minutos, ¿sí? Como ustedes saben, en Word, al igual que en Excel, Excel es especialista en tablas. Vamos a crear un documento nuevo. Y aquí vamos a ir haciendo la tabla. Excel es especialista en tablas porque se maneja con lo que se llaman cuadrículas. En el caso de Word, tenemos aquí algunas opciones en el menú insertar, en el cual vemos, en el menú insertar tenemos todos los objetos que se pueden insertar. Desde una imagen, desde nuestro computador, la podemos insertar desde imágenes, descargas, aquí tengo algunas. Puedo insertar una imagen acá. Esta imagen la inserté desde el menú insertar. Y a esa imagen también yo le puedo dar una alineación. ¿Ven? También la puedo seleccionándola. La coloco en el centro, a la derecha, donde yo quiera. Bien. Si le doy un clic aquí, puedo incluso dar Enter e ir digitando información si quiero como parte del documento. Bien. Esta imagen, muy importante, señores. Cuando yo selecciono un objeto que yo inserto a través del menú insertar, yo puedo insertar imágenes, tablas, que es lo que vamos a insertar ahora, formas, las formas son estas que son en varias dimensiones. Yo quiero insertar una forma de este tipo, la puedo insertar. ¿Ven? En cada una de esos objetos que yo inserto, van a notar que a la derecha del menú ayuda, si se fijan en el menú ayuda, a la derecha no hay nada en este momento. ¿Ven? Sí, ¿por qué? Porque yo estoy en el texto que escribí. Ese texto no es un objeto, son letras. Ahora, si voy a la imagen y le doy un clic en la imagen, si se fijan, a la derecha del menú ayuda, apareció formato de imagen. ¿Qué es esto? Esto es un menú flotante. Quiere decir que ese menú aparece cuando yo hago clic en un objeto de imagen. Y dentro de las opciones que me permite ese menú es que yo puedo cambiar el formato de la imagen como tal, por ejemplo, los colores, si quiero cambiarlo, ponerlo diferente, lo puedo hacer. Si quiero cambiar la transparencia, si quiero que se vea un poquito más opaco, un poquito más vivo, también lo puedo cambiar. Si quiero cambiar incluso alguna de las formas de cómo yo quiero que se vea, por ejemplo, si se fija, aquí está cuadradito, pero si utilizo esta incluso, se ven las esquinas con un borde. Y se ve incluso aquí debajo como un efecto espejo. No sé si lo nota. Todas estas son funciones, opciones que yo les motivo a que ustedes vayan probándolas para que así, cuando les llegue el momento de utilizarla, incluso miren este difuminado, qué bonito se ve. Bien. Entonces, cada uno de esos objetos que nosotros utilizamos aquí, si me cambio, por ejemplo, a este objeto que fue una forma, vamos aquí a forma, y lo agregamos, van a notar cuando lo seleccione que va a cambiar aquí el menú flotante. Ahora me dice formato de forma. Y aquí yo tengo, si le doy clic, puedo cambiar el color de la forma. No lo quiero de esta forma. No lo quiero de alguna de estas formas que están acá. Bien. Va a depender de la necesidad que yo quiera. O si quiero el relleno de un color y el borde del exterior de otro color. Y todo esto. Bien. Entonces, a eso se refiere con el menú de insertar y los menús flotantes que aparecen dependiendo del objeto que yo tenga insertado. Por ejemplo, en la parte de Smart Art
son, en este caso, artes inteligentes que yo puedo utilizar. Por ejemplo, yo tengo que hacer un, ¿cómo se le dice a esto, Dios mío? Cuando es un esquema de jerarquía de las empresas, algo parecido a esto. No recuerdo el nombre exactamente, pero lo tengo ahí en la boca, no sé, en la punta de la lengua, como dice. Aquí yo puedo crear como un organigrama se llama. Bien, con la estructura jerárquica de la empresa, puedo ir creando y agregando, por ejemplo, presidente. Bien, y así puedo ir creando mi estructura en el organigrama de la empresa. Y aquí, si se fijan, como fue un objeto, también tengo aquí un diseño del Smart Art. Y aquí puedo agregar, por ejemplo, diferentes colores a ese Smart Art que ya yo tengo creado. Bien. Y en base a esos colores, yo puedo ir creando aquí, si quiero, de diferentes formas para que se vean diferentes. Entonces, va a depender de la necesidad que tengamos. Yo puedo crear aquí diferentes tipos de Smart Art. En este caso, estamos viendo un organigrama. Pero si se fijan aquí, yo tengo, por ejemplo, de listas. Todos estos que están aquí son para listar productos, artículos, lo que usted quiera listar. De procesos. Aquí puedo ver, presentar algún flujo de proceso que estemos trabajando, desarrollando en la empresa. Si les quiero dar un poco de vistacidad, también lo puedo ver. De ciclos, los diferentes pasos que vamos agotando en un ciclo hasta concluir. En jerarquía ya lo vimos, que es este que está acá. Relación, matriz, pirámide e imagen, por ejemplo. Bien, entonces, va a depender de la necesidad que ustedes tengan, pero aquí pueden trabajar eso. Hablando específicamente entonces de la tabla, ya saben, la tabla también es un objeto. Yo voy a venir aquí en el menú tabla y aquí tengo las diferentes, la tabla por lo regular se maneja por filas y columnas. El asistente de Word trae este asistente que nos ayuda a ubicar la cantidad de columnas, en este caso 4, y la cantidad de filas que pueden ser 3. Si la cantidad de filas o columnas excede esta parte que está acá, yo puedo decirle aquí la opción de insertar manualmente y aquí puedo indicar la cantidad de columnas y filas específicamente que yo necesito. Y si quiero que dichas columnas tengan un ancho automático, fijo, establecido, o sea, que sean divididas en una cantidad equitativa en cuanto al espacio, a la distancia entre el espacio de cada una de ellas. Bien, entonces, lo que debemos de ver inicialmente en la actividad que debemos realizar es la cantidad de columnas y filas. Por ejemplo, en este caso yo tengo una tabla que tiene 1, 2 y 3 columnas con 1 y 2 filas. Entonces, si se fijan aquí, la diferencia que yo tengo aquí básicamente es el borde de dicha tabla, por ejemplo. Entonces, voy a venir acá. Le voy a decir, ok, son 1, 2 y 3 columnas por 2 filas. Aquí yo inserté la información. Si quiero cambiar acá, selecciono aquí en este cuadrito toda la tabla. Y aquí puedo decirle qué tipo de trazado yo quiero, por ejemplo. Vamos a ver, yo necesito que sea este. Pero aquí la voy a insertar manualmente. Yo no la quiero así. Vamos a ver. Vamos a venir aquí. Le vamos a dar clic derecho. Propiedades de la tabla. Borde y sombreado. Y aquí yo le voy a decir que va a ser uno doble. Lo quiero un poco más grueso. ¿Y dónde lo voy a aplicar? A la tabla. Si se fijan, aquí ya tengo más opciones. Puedo aplicarlo a una única celda, al texto dentro de la tabla, al párrafo que tenga por ahí, o a la tabla total. Aplico la tabla, le digo aceptar, y ya aquí se aplicó esto. Volvemos. Lo voy a nuevamente. Lo primero que debo hacer es seleccionar la tabla completa, luego de que la inserté, claro. Una vez que le hago clic derecho acá, propiedades de la tabla, borde y sombreado. Aquí selecciono cuál es el borde que voy a utilizar. En este caso va a ser este doble.
En el ancho va a ser, si quiero colocarle un color, lo pueden colocar. En el ancho va a ser el de mi preferencia. Y aplicarlo a la tabla. Es importante esta opción de que se vaya a aplicar a lo que estamos pidiendo. Aceptar, aceptar y ya aquí lo tengo. Una vez que ya yo inserte, que ya yo vea que tiene el formato que debe tener, entonces ya yo inserto entonces los valores. Lo que me está pidiendo, en este caso jueves, viernes, sábado, lo inserto por acá. La tabla tiene una peculiaridad y es que cada una de las celdas puede tener una alineación diferente. Bien, aún estando en la misma línea. Por ejemplo, esta palabra dentro de esta celda puede estar alineado en el centro, este puede estar alineado a la izquierda y esta puede estar alineado a la derecha con relación a esa celda en la cual está insertada. Bien, entonces es importante que lo tengan en cuenta. Pero por el momento todo iría en el centro, como nos muestra la actividad. Entonces la idea aquí es que ustedes vayan haciendo estos ejemplos de tabla que serían lo que van a entregar en la unidad, en la actividad 2 del módulo 4. Bien, sé que van a surgir algunas dudas. Les voy a ir en este caso a recomendar que vean los audiovisuales. Si tienen alguna duda específicamente, yo sé que quizás en la tabla tengan algunas preguntas. Con mucho gusto me dejan saber en el proceso y les apoyo. No hay ningún problema con eso. Señores, ¿cómo vamos entonces? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Vamos bien, profesor. Vamos caminando en el camino. Excelente, esa es la actitud. Bueno, pues entonces, señores, ya ustedes saben, vamos a avanzar con esto. De mi parte, voy a modificar todas las fechas y ajustar los puntos con los nombres de las actividades. Y en las evaluaciones, cuestión de que ya entre mañana, más tardar el viernes, ya ustedes sepan cómo van en el avance de los módulos. Y así, si hay que hacer algún ajuste, hacerlo en la marcha y no esperar al último minuto. Entonces, para mí todo un placer estar con ustedes hoy. Nuevamente, disculpa por el retraso al inicio y seguimos en contacto. Ok, de acuerdo. Buenas tardes. Bye, bye. Chao. Bye. Bye, bye.